Bé, anem a començar. Bon dia. En primer lloc, demanar disculpes per aquest xicotet retras, per qüestions tècniques. Aquesta conferència l'anem a gravar perquè forma part d'un programa de la facultat de fer un repositori de les conferències que al llarg de l'any s'estan donant en els tres cursos del grau de Biologia. Per tant, avui toca gravar aquesta conferència que se titula «Los microbios en la evolución de los eucariotas». Ara esteu donant en principals transicions evolutives l'origen dels eucariotes i el que ens presentarà avui el professor Andrés Moya és una panoràmica de la interacció al llarg de la història evolutiva entre els eucarions i els bacteris i els microorganismes en general. Qui no conega, Andrés Moya és catedràtic de genètica en el Departament de Genètica de la Facultat de Ciències Biològiques. Va ser el director fundador de l'Institut Cabanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva i en l'actualitat és el coordinador d'una unitat mixta d'investigació entre la Universitat, l'Institut Cabanilles i una fundació que es dedica a la investigació en salut pública que depèn de la Generalitat Valenciana. I treballa tradicionalment en temes d'evolució, clar, però en particular en temes de simbiosi. Va inaugurar totes les línies d'investigació amb endosimbionts d'insectes, però a partir sobretot de la creació d'aquesta unitat mixta de la que he parlat, també ha desenvolupat moltes investigacions en relació a les microbiotes que estan associades, en particular, per exemple, en els humans, la microbiota intestinal. No vull que estendrem més per guanyar una miqueta de temps, simplement vull públicament donar les gràcies a Andrés per haver acceptat la invitació a participar en aquesta conferència i recordar-vos que al final estaran els fulls per assignar i també em diuen que no intenteu utilitzar aparells connectats a la wifi perquè poden interferir en el procés de gravació. Moltes gràcies. Buenas tardes, que son las casi la 1:20. Voy a presentaros un trabajo, bueno, el estudio que llevamos a cabo en buena medida en nuestro grupo, aunque lo voy a plantear en términos muy generales en relación con la importancia que tienen los microbios en la evolución de los eucariotas. Estos son más o menos los apartados que voy a ir desarrollando a lo largo de 45 minutos, porque sé que luego tenéis clases aproximadamente a eso de las 2, voy a tratar de ser lo más rápido posible. Entonces, como ha comentado Julie, yo voy a centrarme en el estudio de la simbiosis con dos modelos fundamentales. Uno es el estudio de la simbiosis en insectos y otro el estudio de la simbiosis en humanos para daros una panorámica de lo importante que son los microbios para nosotros. No los malos microbios, sino los buenos microbios, que tenemos muchos y por conocer. Entonces, pero antes quiero situarlo en un contexto amplio de por qué son tan importantes los microbios. Esto es de lo que trato de mostraros en la conferencia. Bueno, aquí tenéis el árbol de la vida, bueno, algunas de las variantes, porque siempre se están mejorando y perfilando lo que es el árbol de la vida, con la presencia, digamos, de los tres grandes grupos, arqueas, bacterias, eucariotas, y bueno, uno se pregunta, bueno, qué papel han podido tener no las arqueas, sino también las bacterias en la evolución de los organismos que podríamos denominar más complejos, los eucariotas. Y bueno, ¿qué presencia tienen estos organismos? No en el origen de la célula eucariótica, eso es una de las grandes transiciones evolutivas, sino posteriormente. Luego haré referencia más al tema, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con los microorganismos en relación con las plantas? Por ejemplo, en relación con los metazoas, en fin. Y
Uno, bueno, pues una modificación del árbol anterior es esta que tenéis aquí con los mayores sucesos evolutivos. Es una diapositiva que me gusta utilizar mucho, donde, bueno, pues veis aquí el origen de fenómenos de organismos más o menos complejos. La vida pudo aparecer hace unos 3.000 millones de años. Durante aproximadamente 3.000 millones de años hemos tenido evolución de organismos de microorganismos unicelulares procarióticos. Es más o menos esto que tenéis aquí a la derecha. Si dividiéramos todo el origen, digamos, toda la evolución de la vida en el planeta en 24 horas, pues desde el origen de la vida que tenéis ahí, durante los 10 primeros minutos no ha aparecido vida. Al cabo de los 10 minutos aparece la vida, pero luego durante prácticamente todo este tiempo, que es la mitad del tiempo, hemos tenido microorganismos que han estado evolucionando en el planeta para posteriormente, bueno, aquí veis en los últimos minutos, si esto estuviéramos hablando de una hora, en los últimos 5 minutos y medio corresponderían a la, por ejemplo, a la aparición de los animales. Por ejemplo, aquí tenemos referenciados los mamíferos, aquí tenéis las plantas, aquí tenéis los insectos. Entender la evolución de todos estos organismos pues es un elemento fundamental en la biología evolutiva, y yo lo que os quiero poner de manifiesto es hasta qué punto es importante la contribución precisamente de los microorganismos a la evolución de todos estos organismos. La teoría de la evolución pues está más o menos bien establecida. Digamos que hay como tres grandes dimensiones que son las que nos ayudan a entender cómo se produce el fenómeno evolutivo. Aquí tenéis la selección natural, la mutación y el azar, que tiene un papel importante en la dinámica evolutiva. No obstante, este eje que os presento aquí, el eje de la mutación, pues es un eje que tiene que ser estudiado en mucho más detalle, porque no es simplemente la mutación puntual en determinados genes lo que promueve la evolución, sino muchos otros factores que los podríamos agrupar dentro del concepto de variación genómica. ¿Qué se entiende por variación genómica? Bueno, pues fenómenos como la transferencia horizontal, que en el mundo procariótico es muy importante, el intercambio masivo de genes entre especies más o menos alejadas es un elemento importante en la evolución. Si os fijáis, no es simplemente un gen que va cambiando, sino múltiples genes que pasan de unos organismos a otros, y esto, por supuesto, es un elemento importante de contribución a la evolución. Si uno estudia, por ejemplo, en los organismos complejos, como por ejemplo los propios humanos, nos podemos dar cuenta de que existe muchísima cantidad de elementos que podríamos denominar DNA pirata. Fijaos, por ejemplo, estas estructuras, las lines, las signs, en el genoma humano, el 21% del genoma humano está compuesto por este tipo de estructuras tan, tan pequeñas y ampliamente repetitivas, de 6 a 8 kiloases, y así sucesivamente. Fijaos estos porcentajes, si los sumáis, que os da una enorme cantidad de contribución de elementos genéticos. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué papel tienen estos elementos en la evolución de estos organismos complejos? Dígase nuestra especie o muchas otras especies multicelulares. Pues probablemente un importante papel. Y otros sucesos como la duplicación de los genes o la duplicación de los genomas son elementos importantes que contribuyen a la evolución de los organismos complejos, por así decirlos, ¿no? Entonces, bien, nos podemos preguntar, ¿hay otros elementos que puedan contribuir a esto que denominamos la variación genómica? Bueno, pues sí.
precisamente es la simbiosis. Entonces, bueno, podemos definir simbiosis como vivir y evolucionar juntos. Ojo, porque normalmente el concepto de simbiosis tiene una connotación positiva, de vivir juntos es vivir agradablemente y pacíficamente, donde hay beneficio mutuo, pero el concepto que aquí se puede introducir es un concepto un poco más amplio. No necesariamente por vivir juntos se vive bien. Entonces, bueno, como matrimonios mal avenidos, pues bueno, también se puede considerar simbiosis, aunque la interpretación habitual del término es que vivir para beneficio mutuo. Bueno, independientemente de esa doble interpretación, yo la voy a presentar aquí efectivamente como beneficio mutuo para ambos socios. Nos damos cuenta de que cuando uno estudia organismos complejos, por ejemplo, da lo mismo si estamos hablando de una ameba, de una planta, de determinado tipo de mamíferos, incluido los humanos, los corales. Aquí tenemos incluso eucariotas más o menos unicelulares, más o menos complejos. Todos ellos son portadores de en enormes cantidades de microorganismos. Podría decir que son bacterias, pero no solamente tienen que ser bacterias, pueden ser también incluso arqueas, aunque yo me voy a fijar fundamentalmente en las bacterias. Entonces, cuando uno estudia de nuevo el árbol de la vida, como el primero que os he mostrado anteriormente, y trata de ver, oye, vamos a examinar en diferentes grupos de organismos la presencia de microorganismos. Por ejemplo, si nos fijamos aquí en las plantas, o nos fijamos aquí en el grupo de las amebas, este que está, también es interesante mencionar, fijaos, aquí tenemos los vertebrados, etcétera, nos damos cuenta, aquí anélidos, etcétera, nos damos cuenta de que van en asociación con organismos, microorganismos, y esa presencia, estos recuadritos así en color, no sé si habría decir marrón o calabaza, pone de manifiesto que la relación entre organismos complejos y microorganismos está ampliamente distribuida por todo el árbol de la vida. Luego uno podría empezar a pensar, oye, pues probablemente algo deben de estar haciendo estos microorganismos contribuyendo a la evolución de estos organismos más complejos que son los eucariotas. Bien, esta es más o menos el contexto, pero esto se tiene que de alguna manera demostrar. ¿Por qué son importantes los microorganismos para organismos putativamente más complejos? Como ya os he dicho, yo voy a escoger dos grandes modelos de trabajo en los que yo trabajo con mi grupo, por un lado los insectos y por otro lado los humanos. Y antes que nada me gustaría introducir algunos conceptos que yo creo que son bastante interesantes que dominéis o que conozcáis para saber cómo nos manejamos con el mundo microbiano, que es extraordinariamente complejo, el mundo microbiano asociado a los organismos complejos. Entonces, lo que hemos hecho es introducir este concepto de la microbiota en lo que denomino el paisaje epigenético. Hay una visión equivocada por la que pensamos que, bueno, los microorganismos son muchos, no están bien avenidos. Fijaos este esquema, dice, pues esto parece que es más o menos el tubo digestivo o el intestino de cualquier animal que alberga toneladas de microorganismos, y dicen, bueno, se dicen entre ellas, tú piensas que esto es forma de vivir, y bueno, se presenta ahí una asociación de organismos que se hablan entre ellos, pero parece que viven, digamos, como una suma, pero sin interaccionar. Realmente la cosa es mucho más compleja, se relacionan, son auténticas sociedades, y el estudio de ese mundo es precisamente el que nosotros
estamos llevando a cabo. Entonces, bueno, aquí utilizo el concepto del proyecto del microbioma humano en el cuerpo humano, pero igual que aquí hablamos del tubo digestivo del organismo humano, podríamos hablar del tubo digestivo, ya os comentaré más adelante por qué el tubo digestivo de cualquier otro organismo. Esto es una, no lo voy a presentar en detalle, pero es una fotografía, bueno, un dibujo que va a salir publicado en unos días en una revista importante, que trata de mostrar la importancia que tienen los microorganismos en la dinámica, en el desarrollo de los organismos. Lo que veis ahí de fondo es lo que se denomina un paisaje epigenético. Esto fue un invento de un biólogo teórico de hace ya unos cuantos años, los años 50 o 60 del siglo pasado, que se llamaba Waddington. Y lo que tenéis ahí es, digamos, un punto inicial en la ontogenia de un organismo. Los organismos se desarrollan, tienen una base genética inicial y el desarrollo de ese organismo está afectado por múltiples factores hasta generar el organismo adulto. Entonces, va el desarrollo, digamos, de ese conglomerado genético inicial, va pasando por una serie de estadios afectado por múltiples factores. Lo que introducimos aquí es algo que hasta hace poco no se sabía, y es que los organismos adultos, los organismos eucariotas, normalmente no nacen libres de microorganismos. Aquí tenéis un paisaje epigenético donde dibujamos una especie de tubo intestinal con una serie de bacterias, pero no solo bacterias, sino también los productos fabricados por esas bacterias, las proteínas y los metabolitos, y este conglomerado que está en el tubo digestivo, pues va teniendo su dinámica. Aquí introducimos un concepto de sucesión ecológica. Las bacterias que albergan los organismos en sus tubos digestivos son especies inicialmente de una composición determinada que se van haciendo, se van complejificando, haciéndose más complejas, se va haciendo la microbiota más compleja a lo largo del tiempo. Pero si os fijáis, aunque no, igual no se ve bien por el rojo los términos, estas microbiotas que están aquí, pues frente a determinadas perturbaciones pueden o cambiar bien poco, y entonces tenéis aquí una microbiota, es un concepto, una microbiota no alterada, y además su interacción, la interacción de estos elementos entre sí no alteran tampoco, digamos, al hospedador. El hospedador se mide aquí como las células epiteliales del intestino, si están o no están alteradas. Entonces, no están alteradas y los cambios que se producen en la microbiota no son suficientes, no son grandes, y tenéis ahí un concepto que es el de resistencia, en el sentido de que se mantiene más o menos estable la microbiota. Luego tenéis otro concepto que es muy interesante, es cuando se producen alteraciones a lo largo del tiempo que sí que pueden alterar un poco al hospedador, le afectan, porque aquí ha habido algún tipo de alteración medioambiental que hace que la microbiota cambie un poco, pero tiene capacidad la microbiota para restaurarse, y aquí tenéis el concepto de resiliencia, en el sentido de que no es esta microbiota exactamente igual que esta, pero es parecida, y en ese sentido este es el concepto de volver más o menos a la situación original, estable. Esto se ya lo denomina resiliencia. Este término también es bastante importante. Daos cuenta de que las células del epitelio siguen estar sin alteración. Aquí sí que se pueden producir cambios en las especies, no ser exactamente las especies iniciales las mismas que las finales, pero desde el punto de vista de la actividad vienen a hacer lo mismo. Funcionalmente vienen a comportarse de la misma manera. Esto es lo que se denomina redundancia funcional, que es un término muy importante en el estudio de las microbiotas. Y luego tenéis aquí la situación propia ya de la patología. Daos cuenta de que aquí tenemos un animal, por así decirlo, afectado como consecuencia de que su microbiota ha cambiado y no ha sido capaz de restaurarse, digámoslo así, ¿no? Bien, entonces eso es lo que se denomina la disbiosis o enfermedad.
Esto está muy orientado, lógicamente, a patología humana, pero insisto que es general, a cualquier tipo de asociación. Bueno, ahí tenéis de nuevo los conceptos. Cuando tenéis una microbiota en su composición frente a una distorsión, un efecto de cualquier tipo, si la microbiota no cambia, mantiene su composición, pues es resistente. Puede que cambie un poco, vuelvo a repetir los conceptos, pero vuelve a su estado original. Esto es lo que se denomina resiliencia. Puede cambiar, se puede dar una alteración, un cambio en la composición, pero no desde el punto de vista de la función. Los microorganismos son otros, pero vienen a hacer las mismas cosas. Esto es lo que podríamos denominar la redundancia funcional. Y ya cuando realmente se da un cambio y no hay posibilidad de restaurar la función original, pues tienes una situación de la microbiota alterada. O sea, es un... Entonces, bueno, hay de cuatro conceptos, veis que en tres de ellos, en cierto modo, muestran la enorme plasticidad que tienen los microorganismos para mantenerse en sus actividades y en sus funciones. Bueno, dicho esto, como ejemplos conceptuales, vamos a pasar a una serie de ejemplos, porque evidentemente, como decía un famoso filósofo, Wittgenstein, lo mejor para aprender es a través de los ejemplos, aunque los conceptos son fundamentales. Entonces, voy a hablar de dos grandes tipos de simbiosis. Esto es importante que lo distingáis porque son como dos mundos bien distintos. Hay en esta asociación entre los microorganismos y los eucariotas hay algún tipo de simbiosis muy particular, y es cuando las bacterias, normalmente bacterias, que es donde yo me voy a focalizar, viven dentro de células eucarióticas de los organismos. Esto es lo que se denomina simbiosis intracelulares. Pero, por ejemplo, el otro gran tipo de simbiosis es aquellas bacterias que se alojan en órganos, por ejemplo, en nuestro tubo digestivo, en el tubo digestivo de cualquier animal. En el órgano existen comunidades que no están alojadas dentro de las células. Ese tipo de simbiosis las podríamos denominar simbiosis extracelulares, y estas son también simbiosis. Pero son como dos mundos bien distintos. Por ejemplo, muchos insectos albergan tanto simbiosis intracelulares como extracelulares. Os hablaré luego de las cucarachas, que son muy interesantes en este sentido. Pero, por ejemplo, la mayor parte de los mamíferos, nosotros incluidos, tenemos muchas simbiosis extracelulares, pero pocas o ninguna intracelular. Esto, ¿por qué es así? Son cuestiones aún por dilucidar. Bien, a lo que voy. Aquí tenéis dos bichos. Uno, esto es un pulgón, y esto una cucaracha. Acertosiphum pisum, Blatella germánica. Por cierto, no sé si esta es Blatella germánica, ahora que estoy pensando. Igual es periplaneta, no sé, es de las cucarachas que estamos estudiando. Bien, mirad una cosa en los pulgones que es muy interesante. ¿Veis? Esto es la disección de un pulgón. No he podido corregirlo para que apareciera en amarillo, pero estos son dos tipos de bacterias intracelulares en un pulgón. Esto es un pulgón que se ha seccionado y hemos podido determinar estas bacterias que viven dentro del pulgón, Buchnera fidicola y Serratia simbiótica, son dos tipos de bacterias intracelulares, cómo están distribuidas en las diferentes células del pulgón, células especializadas en albergar simbiontes. Pero si os fijáis, pues aproximadamente, si sumáis esto y esto, que es una identificación de los dos tipos de bacterias intracelulares, podríamos decir, tomar esta idea de que aproximadamente la mitad de la masa del insecto es bacteriana. ¿Vale este dato? La mitad de la masa del insecto es bacteriano. Esto es una especie de acicate contra la idea de, oh, qué importantes son los eucariotas. Bueno, pues aquí tenéis un eucariota que la mitad de su masa es bacteriana. Y además de dos especies solamente, dos especies de bacterias. Recordad este dato.
¿Qué se puede, qué hemos hecho? Pues estudiar muchas veces las bacterias, bacterias intracelulares. Os he mostrado el pulgón, la cucaracha, aquí tenéis otra, la hormiga carpintero, que también alberga un endosimbionte intracelular que se llama Blochmania floridanus. Ahí tenéis su genoma, que en su momento determinamos. Son genomas muy pequeños, pero son capaces esas bacterias de llevar a cabo un importante número de funciones para su propia supervivencia, pero también ayudando a la supervivencia de su hospedador. Por ejemplo, en el caso de Blatella germanica, que es la cucaracha, es un organismo modelo en el que estamos trabajando ahora en el laboratorio, también tiene un endosimbionte intracelular que se llama Blatabacteria. Ahí tenéis su genoma, es parecido en tamaño y en composición de genes a la otra bacteria intracelular de la hormiga carpintero. No son genomas muy grandes, son genomas reducidos, y es más o menos apasionante estudiar cómo ha sido el proceso de integración de estas bacterias intracelulares en el mundo de estos organismos, en la evolución de estos eucariotas. En el caso de la cucaracha, esta bacteria, para que veáis ya, elementos de funcionalidad, bueno, pues se encuentra con que, o vimos que tiene determinado tipo de rutas metabólicas que le permiten, por ejemplo, a través del ciclo de Krebs o el ciclo de la urea, el reutilizar, por así decirlo, reutilizar determinados productos que acumula la cucaracha a lo largo de su desarrollo, y en determinadas condiciones pues se puede activar la reutilización del ácido úrico y para la síntesis de aminoácidos esenciales para la propia cucaracha. Una cosa que hemos descubierto estudiando estas endosimbiosis intracelulares es ver que se especializan estas bacterias, en este caso, por ejemplo, para la biosíntesis de aminoácidos esenciales. En el caso de los pulgones, también se utilizan estas bacterias para la síntesis de productos que el insecto no puede obtener, en ese caso, del floema de las plantas. Son dietas que no son equilibradas, y entonces las bacterias suministran elementos fundamentales para que la dieta lo sea. ¿Qué ventajas tienen las bacterias por haber evolucionado a esta situación? Bueno, pues viven en unos ambientes intracelulares muy ricos y pueden permanecer ahí por cientos y cientos de millones de años. Son simbiosis mutualistas, en el sentido que la bacteria suministra elementos esenciales al hospedador, y el hospedador a su vez suministra elementos esenciales para la supervivencia. Y fijaos, una cosa que es importante: si tratamos con antibióticos a estas bacterias, a estos insectos, con la finalidad de matar a sus bacterias intracelulares, pues observamos que no funcionan bien, tienen una eficacia biológica reducida. Por lo tanto, algo le están aportando las bacterias. Y luego, otra cosa que es muy importante: las bacterias no las podemos crecer fuera del hospedador. Se han adaptado tanto, se han quitado tantos genes de encima, que estas bacterias no tienen capacidad para sobrevivir fuera del hospedador. Estas simbiosis son estrictas. Son simbiosis estrictas. Bien. ¿Y qué pasa con las simbiosis extracelulares? Aquellos microorganismos que se albergan o que se ubican en los órganos, y además en cantidades masivas, pero no solo por número de bacterias, sino también por especies bacterianas. Bueno, por ejemplo, en los insectos, si uno mira en el tubo digestivo, fundamentalmente en la parte intestinal, pues observa que ahí se suelen dar concentraciones elevadísimas de determinados microorganismos. De nuevo, os traigo a colación la cucaracha. Ya os he dicho que la cucaracha tiene una bacteria intracelular que se llama Blatabacterium, ¿vale? Un simbionte intracelular, pero también tiene
una rica comunidad en su intestino, en otras partes también, pero bueno, en su intestino, por, una rica microbiota. De tal es así, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos, por ejemplo, ver, ¿y qué papel tiene esta microbiota? Bueno, pues podemos someter a estas bacterias, perdón, a estas, estos insectos, a determinadas en dietas, por ejemplo, una dieta rica en proteínas o una dieta baja en proteínas, y tenemos capacidad para estudiar precisamente en esos microorganismos cómo se alteran sus respectivas comunidades bacterianas, ¿no? Entonces, uno para una dieta, por ejemplo, baja en proteínas o alta en proteínas, aquí tenéis el control, aquí también tenéis las cucarachas estudiadas directamente muestreadas de la naturaleza, uno puede determinar los diferentes grupos bacterianos que presentan estos diferentes grupos atendiendo a la dieta. Y bueno, aparte de que existe un núcleo de la microbiota intestinal que veis ahí, que está representado por 25 familias, dependiendo de qué grupo específico estemos tratando, si os fijáis, pues por ejemplo aquí tenéis 187 familias que solo están presentes en aquel grupo que representa el estudio llevado a cabo con una dieta alta en proteínas, y aquí tenéis de 397 familias bacterianas en el tratamiento en el que con baja dosis, baja dieta en proteína. ¿Qué es lo que significa este? Bueno, pues que lógicamente las microbiotas están teniendo algún tipo de papel o efecto en la dinámica del hospedador en según qué dieta. No voy a entrar en los detalles de cómo se hacen todos estos estudios, pero aquí veis la posibilidad que tenemos a través de estudios de secuenciación masiva en identificar esas bacterias. Podemos identificar, como veis ahí, aunque no se verán los nombres, las diferentes familias y cómo, dependiendo de en qué estudio estemos llevando a cabo, aquí tenéis los tres controles de la población natural, las cucarachas en su ambiente natural, pues digamos, presentan una mayor diversidad microbiana. Esto es un dato interesante, que cuando están trabajadas o tratadas en el laboratorio durante muchos años. Y pero si veis las distribuciones de las familias, veréis que hay fluctuaciones, y dependiendo de si estamos trabajando en dietas baja en proteína, alta en proteína o en controles, hay una fluctuación importante y estadísticamente analizable, que pone de manifiesto cómo cambia la microbiota en función de la dieta. Os recuerdo el concepto antes de la plasticidad de la microbiota para responder a la situación, al estrés ambiental al que esté sometido el hospedador. Bien, esto por lo que hace referencia a un ejemplo de estudio sobre simbiosis intracelular y extracelular en insectos. Vamos ahora a humanos. Bueno, esto es muy interesante también porque en el ámbito de la clínica y en el ámbito de la medicina, pues nunca se había prestado no se ha prestado mucha atención a algo que de por sí es evidente, y es que estamos repletos de microorganismos. Siempre tenemos la sensación o la noción de que el microorganismo es un patógeno, y lo vemos desde esa perspectiva. Pues no es cierto. Os acabo de mostrar en el caso de los insectos que estas bacterias intracelulares o también extracelulares tienen importantes funciones para el desarrollo de la fisiología normal del insecto. ¿Y qué pasa en los humanos? Bueno, aquí se ha abierto el campo y hay muchísima investigación en los últimos años. Tenéis la microbiota, que la podemos definir algo así como el último gran órgano ubicuo para estudiar, por estudiar. Y de hecho es lo que se está haciendo ahora de una manera desaforada, ¿no? Y al microbioma, que lo podríamos denominar como el colectivo de genes microbianos. Cuando uno mira
Esta misma referencia o estudio que os he dado antes respecto de lo que hemos hecho en la cucaracha, cómo es la distribución de las especies o de las familias de bacterias, esos son los quesitos que veis ahí, representan grandes grupos, grandes filas bacterianos, dependiendo de qué parte del cuerpo, tanto además si es hombre o mujer, porque hay variaciones, uno observa que tenemos microorganismos ubicados o alojados en prácticamente cualquier parte de nuestro organismo. Llámese la piel, el intestino, la zona genital, las vías respiratorias, prácticamente en cualquier sitio. Y de la misma manera que os presentaba al principio esta idea del paisaje epigenético, aquí tenéis otra cosa que en principio aplica también al desarrollo de los organismos, dígase los insectos, aquí los humanos. Las microbiotas van cambiando a lo largo del desarrollo. Fijaos que aquí pone el no nacido como si no tuviera microbiota. Esto ya está anticuado porque el no nacido también tiene microbiota. Ya lo sabemos. De hecho, el bebé, nada más nacer, la primera caquita del bebé, el meconio lleva microbiota. Y pues viene de cuando estaba dentro de la madre. Ya sabemos qué bacterias tiene. Entonces, pero fijaos lo que es interesante, cómo va cambiando la composición de la microbiota. Hay factores genéticos de dieta, de edad, de estatus, de salud, de medicación. Pero es importante, dado que vosotros sois biólogos y estáis estudiando biología, que esto que digo aquí para los humanos aplica también para las cucarachas. Y bueno, esto parece de Kafka, no sé si habéis leído Kafka y la metamorfosis. A mí me gusta mucho jugar con esa metáfora de cómo se transforma el humano en una hipotética cucaracha. Bueno, pues tenemos muchas cosas en común, de hecho, las microbiotas. Bueno, hay una microbiota particularmente interesante y compleja, que es la microbiota intestinal, fundamentalmente la que se alberga en el intestino grueso, en el colon, ya sea el ascendente, el transverso o el descendente. La ecología de especies que se presentan en el colon es inmensa. Miles de especies están presentes, miles de especies. De hecho, es uno de los ecosistemas más diversos en términos de diversidad microbiana. Y, de hecho, como pongo ahí, crece la complejidad desde el estómago al recto. Alguien me puede preguntar, oye, ¿tenemos alguna parte o alguna zona de nuestro organismo donde no haya microorganismos? Lo digo ahí por si alguien me lo quiere preguntar, porque es interesante. Hay zonas más ricas y menos ricas en microorganismos. Bueno, en un estudio reciente se ha tratado de ver cómo es la concentración de bacterias o algo así, el número de bacterias que llevamos en nuestro organismo. Y si os fijáis, la concentración, el número de bacterias por mililitro de contenido está aquí indicado. Y aquí tenemos el colon grueso, por ejemplo, la placa dental, la saliva, la piel, el duodeno y yeyuno, el íleon, el estómago, con las concentraciones determinadas. Si os fijáis, el orden de magnitud del número de bacterias es fundamentalmente el más elevado, precisamente es en el intestino grueso. Oye, ¿cuántas células tiene nuestro organismo? ¿Cuántas células hay en un tiene un insecto? Por ejemplo, la cucaracha. Bien, uno puede o se puede determinar que, por ejemplo, en nuestra especie, aproximadamente, en porcentualmente, las células más abundantes son los glóbulos rojos. El 84% de nuestro número de células son glóbulos rojos. Pero, por supuesto, tenemos muchas otras células que configuran el número de células total de un organismo adulto.
De hecho, bueno, una cosa es el número de células y otra es el peso correspondiente. Fijaos que estas células de los glóbulos, que representan el 84% en número, en masa solamente es 2,5. Os debo decir que la masa de bacterias que tenemos en nuestro organismo es la masa del orden de 2 kilos. Tenemos 2 kilos aproximadamente de bacterias. Bueno, una cosa es el número y otra es el peso. Lógicamente, pues veis ahí, aunque no tengan tanto número en cuanto a masa, pues sí representan las células musculares un peso relativamente importante. Pero lo que más me llama la atención, y es a lo que yo voy, es, oye, ¿cuál es la cantidad de células que tienen humanas y qué cantidad de células bacterianas existen? Hasta hace poco se pensaba que había del orden de 10 veces más células bacterianas que humanas en el humano, en un adulto. Eso se ha modificado, recientemente ha sido publicada y estamos a la par. ¿Veis ahí que pone 1? B hace referencia a bacterias y H a humanos, y la ratio se ha determinado, estamos a la par. ¿Recordáis cuando os he hablado antes de la masa de bacterias en el pulgón y veíamos ahí una distribución que estaba al 50%, decía? Bueno, oye, no va a ser que esto no es una cuestión irrelevante. Es decir, la presencia de los microorganismos en nosotros es muy elevada, en los insectos parece ser que también. ¿Esto es universal? Pues probablemente sí. Y bueno, es un elemento más para daros a entender la importancia que tiene estudiar el mundo microbiano. Una manera de poneros, digamos, de captar vuestra atención de por qué es tan importante estudiar el mundo microbiano, pues mirarlo por sus efectos. Y aquí tenéis un ejemplo que a mí me resulta bastante relevante, que por cierto, no solamente lo podemos estudiar en humanos, sino de hecho también lo estudiamos en insectos. Oye, ¿qué le pasa a un insecto cuando se toma un antibiótico? Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros cuando nos tomamos un antibiótico? Bueno, cuando uno se toma un antibiótico, lo hace porque se supone que es que tiene una infección. Hasta hace poco los médicos también prescribían inadecuadamente, porque uno tenía una infección vírica y le recetaba un antibiótico que va contra las bacterias. Pero bueno, cuando uno se toma un antibiótico, lo normal es, pues, ha agarrado una infección bacteriana y el objetivo del antibiótico es ir contra ese microorganismo específicamente. Ese sí que es un patógeno. Pero indirectamente no puede haber un efecto sobre el resto de microorganismos, esos que llamamos la microbiota residente que tenemos ahí y que también pueden verse afectados por antibióticos. Como supongo que todos os habréis tomado antibióticos, pues todos sabréis la sensación que tenéis cuando estáis varios días tomándoos el antibiótico, que no os acabéis de sentir totalmente bien. Probablemente estáis ya recuperándoos de la infección, pero os encontráis, digamos, con una cierta, que se denomina así, depresión metabólica. Bueno, lo que hemos descubierto es efectivamente qué efecto tienen los antibióticos, no sobre el patógeno, sino sobre el resto de microorganismos que nos pueblan y fundamentalmente la microbiota intestinal. ¿Por qué resulta que los microbios en el intestino, y esto vuelvo a decir, no solo aplica a humanos, aplica en general, son benéficos? Tienen un papel en la nutrición, en el metabolismo y el almacenamiento de las grasas, en la síntesis de vitaminas esenciales, en el metabolismo energético, en la regulación de la proliferación del epitelio intestinal, en el desarrollo y en la actividad del sistema inmune. Y, curiosamente, buena parte de los microorganismos que llevamos nos protegen de otros microorganismos, o bien por inhibición directa,
esto está, ahí tenéis los ejemplos, por competición con ellos o también por estimulación de las defensas. O sea, directa o indirectamente, los microorganismos que llevamos en la microbiota intestinal protegen de los patógenos hasta cierto punto. Y entonces, muchas veces, la utilización de antibióticos tiene efectos importantes, efectos colaterales, precisamente sobre este colectivo. Cualquier agente antimicrobiano que altere la microbiota altera el equilibrio de la misma y su papel fisiológico. Entonces, bueno, aquí lo tenéis dibujado. Aquí tenéis una microbiota funcionando normalmente. Y, bueno, existen una serie de metabolitos secundarios que están producidos, por ejemplo, por este utilizador de polisacáridos, y estos metabolitos secundarios, a su vez, son utilizados por otros organismos, otros microorganismos, de tal manera que tenéis una especie de situación de mutualismo generalizado donde estas bacterias están funcionando entre ellas coordinadamente. ¿Recordáis el esquema, el cartoon este que os había mostrado al principio de que no se hablan entre ellas o no se conocen? No, realmente el mundo microbiano es muchísimo más complejo de lo que sospechábamos y ahora es cuando empezamos a estudiarlo. El caso es que cuando introducimos un antibiótico que tiene como finalidad dirigirse contra un determinado patógeno, precisamente tiene un efecto indirecto sobre esta comunidad, precisamente porque desaparecen, porque mata a algún tipo de especie bacteriana intermedia y entonces empiezan a alterarse determinados metabolitos que no deberían estar en determinada abundancia porque son utilizados por estas especies intermedias, se empiezan a acumular porque la especie ha desaparecido. En consecuencia, se está alterando ese equilibrio. Fijaos que no os he hablado del otro elemento fundamental, y es de que estas mismas bacterias, algunas de las que sobreviven al antibiótico, acumulan resistencias, que este es otro problema bien conocido en el campo. De hecho, esto es lo que tenéis, digamos, es un diagrama un poco más preciso de lo que nos está ocurriendo y que lo que le ocurre a un organismo cuando se toma un antibiótico. Se tiene una, antes del tratamiento, una diversidad bacteriana más o menos amplia que se puede contar efectivamente, y con el tratamiento antibiótico fijaos que empiezan a proliferar algunas especies que podrían ser minoritarias, que son a lo mejor portadoras de resistencias y tienen capacidad, lógicamente, de evadir al antibiótico, y entonces empiezan a acumularse. Si os fijáis, con respecto a esta situación antes del tratamiento, conforme va evolucionando el tratamiento e incluso después, lo que se observa es una bajada de la diversidad bacteriana y de la biomasa total de microbiota, una alteración de los taxones más abundantes por pérdida de especies y, por supuesto, la aparición y diseminación de cepas resistentes. ¿Por qué os introduzco el ejemplo de los antibióticos? Pues simplemente para poner de manifiesto la importancia que tiene la microbiota para el adecuado funcionamiento del hospedador. No simplemente para que sepáis qué es lo que le ocurre a la flora microbiana, a la flora bacteriana del intestino, sino simplemente es que cuando esa flora desaparece, se altera nuestro propio metabolismo y también se altera el metabolismo de cualquier otro organismo. Lo estamos estudiando en las cucarachas, precisamente. Fijaos, es otra manera gráfica de describirlo. Tenéis este concepto de homeostasis, tenéis en la microbiota, antes del tratamiento con antibióticos, pues que hay una buena ratio entre los aerobios facultativos y obligados, un buen funcionamiento, una adecuada capacidad funcional, y tenéis una comunidad metabólica mutualista y además con unas buenas capacidades de resistencia a la colonización. Pero cuando se da el tratamiento con antibióticos, aquí se genera una situación de disbiosis que cuesta recuperar y entonces se produce un cambio, una alteración en la ratio entre aerobios y anaerobios, y esto que os he comentado, veis, la bajada de la función metabólica. Os puedo dar detalles tan curiosos como que
el metabolismo de las vitaminas, el metabolismo de nuestro, de vitaminas nuestros, de colesterol, está afectado precisamente porque han desaparecido estas bacterias. Entonces, esa depresión metabólica que uno nota cuando se toma un antibiótico, lo único que pone de manifiesto es hasta qué punto es importante la microbiota para el adecuado funcionamiento del hospedador. Entonces, e incluso lo que es más importante, puede llegar a ser muy importante, la capacidad que tienen determinados patógenos cuando tenemos una situación de disbiosis por tratamiento con antibióticos, a que esos propios patógenos puedan proliferar. Parece redundante, dice, oye, pero el fin del antibiótico no es liberarnos de los patógenos. Pues ya os digo que muchas veces lo que ocurre es que al cargarnos de alguna manera la flora comensal que nos protege, lo que estamos es dando cancha para que otros microorganismos patógenos puedan, fundamentalmente entre bacterias, puedan proliferar. ¿Y cómo estudiamos todo esto? Claro, porque estas bacterias, o la mayor parte de estas bacterias, son simbiontes, no se pueden cultivar. No podemos hacer nada con ellas hasta hace poco. Todo el campo de la microbiología ha cambiado radicalmente con las nuevas tecnologías de análisis genómico. Y como ahí tenéis, no vamos a detallar este esquema, pero sí los conceptos a la parte de la izquierda, las técnicas. Uno puede, con estas nuevas tecnologías, el ir a analizar la composición bacteriana a través del análisis filogenético. Uno también puede estudiar la composición de genes, lo que se denominan los metagenomas. Uno puede analizar los genes que se están expresando, es lo que se denominan los metatranscriptomas, las proteínas bacterianas que que se detectan en las muestras que se estén analizando, y también los metabolitos. Es decir, ahora mismo disponemos de un conjunto de procedimientos de manera tal que, sin necesidad de aislar los microorganismos, cultivarlos, ya os digo que la mayor parte de ellos no se pueden cultivar, el poder estudiar cuáles son y qué hacen. De hecho, en el estudio que os he comentado antes del antibiótico, este es el procedimiento que nosotros utilizamos para estudiar la microbiota, y lo que utilizábamos era una muestra fecal. Es decir, las heces de una persona, y podríamos hacer biopsia, ¿no? Pero puedes estudiar las heces como un buen indicador de qué hay en esa microbiota intestinal, y uno puede, a través de técnicas convencionales, de la extracción del RNA de la fracción bacteriana o del RNA, uno puede determinar, concentrarse en el estudio de los amplicones para determinar la presencia de las bacterias a través de este marcador génico que es asociado específico a especie bacteriana, el 16S. Uno puede secuenciar todos los genes con las técnicas de análisis metagenómico. Uno se puede concentrar en las bacterias que se denominan activas, estudiando precisamente los cDNAs y determinando el gen 16S rRNA, lo que se denomina la fracción activa, o los genes expresados a través del metatranscriptoma. Esto lo hemos hecho. O sea, lo que se nos abre es todo un mundo para estudiar precisamente ese ámbito microbiano que era de tan difícil acceso hasta hace poco tiempo. E indirectamente también estas mismas muestras son susceptibles, a través de análisis de sus proteomas o de sus metabolomas, de la determinación de las proteínas y de los metabolitos asociados a las fracciones bacterianas. Todo esto se puede hacer. Lógicamente, como veis, pues se nos abre todo un mundo de expectativas para estudio del mundo microbiano. En resumen, la simbiosis está extendida y evoluciona en el mundo vivo. No es solo el origen de la célula eucariótica. Una vez que apareció la célula eucariótica, la simbiosis
continúan. La simbiosis, supongo que estuvisteis en la charla de Tony Gabaldón, estuvieron en la charla de Tony Gabaldón. Tony se concentró fundamentalmente en desentrañar un tanto cómo ha sido el proceso de simbiosis en el origen de la célula eucariótica. Pero la simbiosis es un proceso que sigue activo. Las relaciones entre el mundo microbiano y el mundo eucariótico, como os acabo de mostrar, siguió después y sigue y es muy activo. Y por lo tanto, bueno, pues aquí hay que traerlo a colación. La microbiota se desarrolla en los organismos y está afectada por multitud de factores. Ya os he mostrado ese dibujo tan complejo. Los organismos normalmente no nacen libres, los eucariotas libres de organismos, van acompañados desde el principio y se van nutriendo de maneras más o menos complejas que estamos determinando, se van nutriendo de nuevas especies bacterianas. Un niño o una cucaracha en primeros estadios de su desarrollo no tiene la misma microbiota que un adulto. Y bueno, pues son muchos los factores que contribuyen al desarrollo de esa microbiota. Pero ojo, porque la microbiota tiene un efecto importante sobre el propio hospedador, como yo os acabo de mostrar. El número de bacterias y de células de su hospedador eucariota parece similar. Esto es hipótesis, pero os he mostrado dos ejemplos, en el caso de los humanos y en el caso de un insecto, donde esa proporción es tan elevada. Esto no es una cuestión circunstancial o esporádica. Probablemente sea más importante de lo que parece y que pone de manifiesto la importancia del mundo microbiano en la evolución de los eucariotas. El estudio del efecto de los antibióticos muestra la profunda conexión que existe entre el hospedador y su microbiota. Esto es lo he comentado ahora al final de mi charla. Y la microbiota pues tiene mucho que decir sobre la fisiología y el estatus de salud. Cuando hablo de salud, tendría que hablar de eficacia biológica mantenida de los hospedadores eucariotas. Muchas gracias. Gracias por la conferencia y yo tenía dos dudas. El primero era que, ya que hemos visto los efectos de los antibióticos, era por preguntar si había hecho el tratamiento en antibióticos, digamos, naturales, de estos que se venen a las tiendas. Y la segunda pregunta era si en la microbiota intestinal también hay transferencia horizontal de genes en las células epiteliales del intestino. No, voy primero a la segunda, porque lo de los antibióticos naturales es más complicado de responder. Hay un dato que no os he comentado en relación con la microbiota intestinal y en general las microbiotas asociadas a los hospedadores eucariotas. El nivel de transferencia horizontal que existe entre los microorganismos, no entre el microorganismo y las células del epitelio, porque eso es una pregunta que tiene bastante enjundia. Si hay posibilidad de transferir genes digamos, de los procariotas a los eucariotas, que más o menos es lo que estabas comentando tú. No es muy amplia en las simbiosis actuales, pero entre los microorganismos que forman las microbiotas, con respecto, por ejemplo, a digámoslo así, una microbiota ambiental, imagínate que vas a estudiar un suelo y vas a estudiar los microorganismos, el nivel de transferencia horizontal que hay entre genes, entre bacterias de una microbiota, de un organismo, de un eucariota y una muestra ambiental es del 25%. Es decir, no sé si captas el mensaje, el nivel de intercambio genético que hay entre esas bacterias que están tan próximas es elevadísimo, mucho más que en microbiotas ambientales, lo que pone de manifiesto la importante interacción que existe entre ellas y el funcionar cada vez más o menos conjuntamente y a la par. Respecto de los antibióticos naturales, no he acabado de entender la pregunta, si me la puedes repetir. Sí, es que
ahora están de moda, digamos, los medicamentos naturales hechos con plantas, porque dicen que no afectan tanto a la microbiota y estas cosas. ¿Y ahora por si habéis estudiado el efecto real que tiene o...? El efecto real que tienen estas medicinas naturales, ¿te refieres? Sí, sobre la microbiota. Bueno, yo no voy a entrar en lo de medicinas naturales porque, bueno, ahí hay. Primero tendríamos que verlo porque hay mucha pseudociencia metida en estos asuntos. Pero sí que es verdad que están lo que se denominan los prebióticos y los probióticos. En general, tanto si son moléculas determinadas, fíjate que no estoy hablando de productos naturales, estoy hablando del efecto benéfico que puedan tener determinados microorganismos, por ejemplo, dentro de una microbiota o el determinado tipo de moléculas. Como resulta que estas comunidades son como una enorme masa metabólica, tú puedes tener dos elementos importantes. Una determinada bacteria cuya presencia en esa red puede ser bastante importante para que esa red de interacción funcione mejor. Y entonces, por ahí, efectivamente, sí que hay pruebas de que determinados microorganismos, por ejemplo, no sé, cuando os dicen, tomaos por las mañanas, ¿cómo se llama el producto este que nos tomamos por las mañanas? El Lactobacillus casei, el Actimel. Bueno, el Actimel, o sea, ¿qué es el Actimel? Bueno, lleva una bacteria, es un lactobacillus, nosotros tenemos lactobacillus, lo llevamos, por lo tanto, no es que tengas una agresión con una bacteria nueva, lo que ocurre es que parece que pueda contribuir benéficamente a que esa microbiota funcione mejor simplemente porque su concentración esté un poco más elevada. Entonces, estimula, tiene efectos indirectos estimulantes sobre el metabolismo del propio hospedador. Y lo mismo ocurre con determinadas moléculas. O sea, esto es por lo que, no obstante, insisto, son líneas de investigación muy importante. La contestación es que sí, que pueden ser líneas de trabajo a desarrollar y hay mucha investigación importante en el campo. Hola, buenas. Yo tenía un par de preguntas también. Una era si se llegaba a alcanzar en algún momento un clímax en la sucesión de la comunidad, si había un momento en el que ya estábamos equilibrados, y después si esto puede llevar a un punto en el que se hagan como trasplantes de microbiotas entre individuos para sanar según qué patologías. Sí. A la primera cuestión, la respuesta es aún no se sabe. Fijaos que yo he mostrado muchos datos y muchas tecnologías. No tenemos una teoría aún muy acabada de hasta dónde se puede llegar en la sucesión ecológica y a la acumulación de especies bacterianas. Es evidente que cuando uno nace con muy pocas, pero nace con algunas, y se van acumulando. Y esa sucesión es evidente. La manera en cómo se van añadiendo es algo que tiene mucho que ver con la propia teoría ecológica. Esto es entonces, bueno, estamos en la línea de desarrollar modelos que nos pueden llevar a decir más o menos qué puede ser una microbiota estable de un organismo adulto. Te puedo decir que va creciendo y efectivamente llega a un plato, pero nos falta bastante teoría para ver cómo es el proceso y dar una explicación, ¿no? Y la segunda cuestión, bueno, esto ya se hace a través de lo que se denominan los trasplantes fecales, eso está a la orden del día, no sé si habéis oído hablar de determinadas patologías que afectan a personas, por ejemplo, como consecuencia de un excesivo tratamiento con antibióticos, se desarrolla en hospitales, se desarrolla un problema importante, serio, incluso mortal, que es lo que se denomina la colitis por Clostridium difficile. Este, cuando uno está con un excesivo tratamiento de antibióticos, aparece un patógeno oportunista literalmente destruye la mucosa intestinal.
y puedo matar al paciente. Entonces, en casos extremos, bueno, se ha practicado lo que se denomina el trasplante fecal, que como ya sabéis del nombre, pues sabéis lo que implica. Hay muchas variantes para hacerlo. Y bueno, ¿qué es lo que se utiliza? Se utiliza microbiota de personas saludables. Y se le introduce en el intestino. Hay varios procedimientos, ¿eh? Pero bueno, para que os hagáis una idea, introducen el intestino a personas que están afectadas y recuperan o se recuperan hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Porque otro gran problema, otra gran cuestión en el mundo de la microbiota es lo que se denomina la individualidad de la microbiota. Cada uno tiene su microbiota. Y esto, insisto, es universal, no aplica a la especie humana, sino que aplica a cualquier especie. Cada uno tiene la suya. Y hay mucha dependencia con respecto a características genéticas del hospedador, de tal manera que en este caso que os he comentado del trasplante fecal, funciona bien temporalmente, porque llega un momento en que el paciente, digamos, vuelve a su patología y recupera su patología disbiótica, su microbiota alterada y disbiótica, poniendo de manifiesto que, bueno, nos queda aún bastante por estudiar para hacer o lograr recuperar totalmente al paciente y que realmente se solucione con un trasplante de esta naturaleza. Hola, gracias por la conferencia de nuevo. Tenía una pregunta y era que has comentado que ya el feto podía contener microbiota. Sí. ¿Cómo llegan allí y de dónde llegan? Bueno, sí. Yo sí, de nuevo, trato de ponerlo esto en contexto porque este mismo tipo de pregunta nos interesa no solo en el humano, sino también en otros organismos. ¿Cómo se heredan las microbiotas? Por ejemplo, las bacterias endosimbiontes de las que yo he hablado antes, las endosimbiontes, estas sabemos que se heredan vía materna y se heredan exactamente igual que se heredan las mitocondrias. Los endosimbiontes, pero esto es en el mundo de los insectos. En los humanos no tenemos ese tipo de bacterias, pero las bacterias extracelulares, ya he dicho que nacemos con ellas. Mira, se han observado bacterias en el cordón umbilical. Se han observado bacterias ya en el cordón umbilical. Es verdad, de alguna manera traspasan la barrera, porque esto se supone que es una barrera de protección, traspasan esa barrera y no solo en el líquido amniótico, sino también en, bueno, si te estoy comentando que el propio bebé recién nacido, la primera caquita del nene ya lleva microbiotas que cuando estaba ahí dentro ya la tenía. Entonces, bueno, existen unos procedimientos que están por determinar, por los cuales puede pasar determinada microbiota que en principio es beneficiosa, es benéfica. Esto es exactamente igual, por eso os comentaba lo de la epigenética, si habéis visto en genética molecular, en genética del desarrollo. Oye, existen una cosa que se llaman efectos de los genes maternos sobre el desarrollo del individuo. Bueno, pues con la microbiota existe algo parecido. El hecho de que tengamos determinados microorganismos en determinadas fases del desarrollo, incluso a nivel fetal, de alguna manera va a condicionar qué otros microorganismos van a venir posteriormente. Entonces, es epigenético también la presencia, es epigenético genética la presencia de la microbiota. Sé que es complejo, pero así es la realidad. Bé, hem de acabar aquí. Una vegada més li donem les gràcies a Andrés Moya.